Lo que iba a ser una noche de celebración se convirtió en un accidente fatal que terminó con dos mujeres muertas y tres personas más gravemente lesionadas. El accidente se registró esta madrugada a las 2:23 en la calle Mesa, casi esquina con Executive. A mis espaldas se encuentra el carro, un Mitsubishi rojo que quedó completamente destrozado. De acuerdo a las autoridades, el accidente se registró cuando el vehículo iba conduciendo rumbo al sur de la calle Mesa. Sin embargo, perdió el control impactándose con esa pequeña barda de rocas que se encuentra a mis espaldas. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo se impactó contra el árbol y cayó detrás, impactándose también con otro edificio de oficinas y ardiendo en llamas. Una mujer salió disparada debido a la fuerza del impacto y murió aquí en la calle Mesa, mientras otra más quedó atrapada en el vehículo mientras este ardía en llamas y murió antes que las autoridades pudieran extinguir el incendio. Sin embargo, tres personas más se encuentran en este momento en el hospital recibiendo atención médica, pero su estado se reporta como grave. Hasta el momento, autoridades del Departamento de Policía no han identificado a las víctimas. Por supuesto que le tendremos todos los detalles de esta historia en nuestra edición impresa de mañana, transmitiendo para Diario TV y con imágenes de Armando Vela, Carla Guevara.